Futbolistas, Irving Lozano es el hombre del momento, siendo visto como el máximo referente del Napoli, equipo líder de la Serie A, la Liga Italiana, y sobre todo que ya se amarró su siguiente pase a la ronda de Champions, dando un verdadero espectáculo en ese duelo contra el Ajax, donde opacó tanto a su compatriota Edson Álvarez como al otro mexicano Jorge Sánchez en el partido entre nacionales. Con este nuevo aire, el Chucky sigue seduciendo a varios clubes que lo quieren contratar para enero mismo. Y ahora no hablamos de la Premier League de Inglaterra, sino ni más ni menos que del equipo más grande de toda la historia de este deporte, el Real Madrid. ¿De dónde viene este interés? ¿Por qué surgió? ¿Qué tanta posibilidad hay real de que se haga? Pónganse cómodos que ya arrancamos en Futbar, porque el buen momento del Napoli tiene un estandarte. Es mexicano, se llama el Chucky Lozano, va al Mundial y ya levantó humo en muchos equipos. Pero en el más grande de la historia, te lo cuento. Dinero, ¿cuánto costará? ¿Se irá? ¿Es humo todo esto de su representante dentro del bar? Futbaristas, bueno, el Chucky Lozano podría convertirse en nuevo refuerzo del Real Madrid más temprano que tarde, y no es la primera vez que suena. No es una broma de mal gusto o humo que muchas veces nos quiere vender su representante, por el contrario. Estos reportes vienen del medio RMC Sport, uno de los portales con más credibilidad del fútbol europeo, el cual en primera instancia indica que el futbolista mexicano está cerca de terminar su vínculo contractual con el conjunto del Napoli, que ni de broma lo va a dejar de ir gratis. Por lo que si quieren obtener algo de dinero por el atacante, es momento de que lo vendan sí o sí. El Chucky Lozano está en su primer grandísimo momento físico que lo ha convertido en la figura estelar del Napoli en tantos años que lleva en Italia. Es titular indiscutible en el esquema de Luciano Spalletti, dejando atrás sus problemas de lesiones y estando listo para dar una buena actuación en la próxima Copa del Mundo en Qatar con la selección mexicana. Marco, donde hará todo por destacar y encontrar una buena oferta para su futuro. Aunque el panorama, ya hay una oferta y ya hay una opción. Y esa es precisamente la del cuadro merengue, 14 veces campeón de Europa. No es la primera vez que el Real Madrid se fija en el Chucky Lozano, hombre que es de todas las confianzas de su técnico Carlo Ancelotti, que precisamente fue quien lo llevó al Napoli hace unos años y que las vueltas de la vida lo podrían llevar nuevamente a su mando con este entrenador. Antes no se podía porque el equipo español tenía sus tres plazas de jugadores extracomunitarias llenas, pero ahora Vini Jr. oficialmente ha conseguido su pase español y tanto Rodrigo como Eder Militao también están muy cerca de terminar este trámite y hacerlo, por lo que a partir del próximo mercado de fichajes, el Real Madrid tendrá cartera abierta para contratar a jugadores extranjeros sin este pase comunitario. Recuerden que siempre gustarle al técnico ha sido históricamente lo que hace triunfar a los mexicanos en Europa. El panorama es muy favorecedor para que esta transacción se concrete, sí. Porque en primera instancia, y como ya se los dije antes, Ancelotti conoce bien al jugador mexicano y sabe sacarle todo el provecho, no se anda con xenofobia ni nada de eso. Después, ante la necesidad del Napoli de venderlo para que no se le vaya gratis, el Madrid puede encontrar un buen precio por él. Según los reportes de RMC Sports, los italianos buscarían obtener hasta 45 millones de euros por el mexicano, misma cantidad que pagaron por él hace unos años al PSV, no es un mal negocio, pero pudieran aceptar un poco menos, y así por lo menos no perderle, entendiendo que es eso o se les va gratis. Pues la opción de renovar con ellos no es algo que le pase a la mente al Chucky Lozano, quien ya busca un nuevo reto para su carrera y uno de mayor jerarquía. Después está el tema cancha con el Real Madrid, la planeación. Como bien sabemos, Karim Benzema, Balón de Oro, está sufriendo constantemente problemas de lesiones por su edad, que le impiden estar presente en todos los partidos de la temporada o por lo menos terminar los 90 minutos. La opción que Ancelotti ha manejado para sustituir al francés es la de Eden Hazard, que simple y sencillamente ha quedado bastante a deber y lejos de las expectativas y no ha podido llenar ese hueco, siendo visto como un elemento con el que no se puede contar. Por otro lado, Marco Asensio es otro revulsivo que también está buscando su salida, que ya no quiere renovar con el Real Madrid, por lo que también hay que buscarle ya un relevo. Ahí es cuando entra la opción del Chucky Lozano. Él es el más coqueto para Ancelotti llegar al Real Madrid.
Un tipo que le saldrá más barato que otros, que tiene muy buen nivel y que conoce el técnico y sabe que es plurifuncional. Porque si bien nunca ha sido un centro delantero, un 9 nominal, sí es un tipo definidor que puede tomar el puesto de Karim Benzema cuando sea necesario. Ancelotti lo usaba de 9 en el Napoli. Te puedo ofrecer mucho más que Eden Hazard del Chucky hoy por hoy, aunque muchos me vayan a matar por ese comentario, y puede ser un jugador que llegue como revulsivo a la banca. Que también no estaría tan difícil superar lo que ha hecho últimamente el español Marco Asensio por los merengues. Por lo que este movimiento, insisto, es factible por donde le vean. En temas administrativos tampoco habría ningún problema, pues actualmente el canterano de los Tuzos del Pachuca de México tiene un sueldo de 5 millones de euros al año. Cantidad que no es difícil de pagar para un club como el Real Madrid con finanzas sanas y que obviamente al no pagar tanto por él en su pase, que él ayude a que la transacción se concrete de manera más rápida, podría obtener un aumento de sueldo importante en cuanto firme las oficinas del Santiago Bernabéu para que se sienta valorado desde el primer momento. El tema mental también es importante. Y si hay un momento donde podemos decir que Irving Lozano está preparado para enfrentarse a un reto y un vestidor tan poderoso y tan difícil como el del Real Madrid, es ahora, donde ya tuvo experiencia en dos ligas distintas como la Eredivisie de Holanda y la Serie A de Italia, triunfando en ambas, se tardó en Italia, pero triunfando en ambas y demostrando su potencial y liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha. Por lo que llegar al Real Madrid ya no sería tan alto impacto para él. Ya no se pondría tan nervioso vistiendo la blanca y con la ayuda de su técnico Carlo Ancelotti, que hasta Vinicius resucitó. Seguramente su adaptación será muy rápida y favorecedora. Y además, el Real Madrid ha comprado a los mejores futbolistas de los mundiales anteriores, entre ellos James Rodríguez. Si el Chucky tiene un excelente mundial, como esperamos todos los mexicanos que así sea, porque creo que es el único cordón que tenemos que tirar, el Madrid va a pagar lo que sea. Esto de la Copa del Mundo es importante porque la afición merengue lo recibirá bien, lo verá como un referente desde el primer momento y más allá de llenarlo de presión, lo apoyarán desde el primer momento. Cosa que en su momento con el Chicharito ha ayudado a jugadores también mexicanos o a jóvenes como Vinicius y Rodrigo de Brasil. Pues si hay una afición que consienten a los futbolistas del continente americano, ese es precisamente el Real Madrid. Por lo que para el Chucky es ahora o nunca tomar un reto así. Al Chucky Lozano todavía le queda mucha cuerda, todavía nos puede ofrecer mucho más, pero es momento de que dé ese brinco de calidad, que tome un reto mayor y que vaya a un club con más jerarquía en el viejo continente y no habría mejor opción, nunca jamás la habrá, que el Real Madrid. ¿Puede triunfar o no? Ese ya será su tema para analizar después, pero estamos seguros que con todo el potencial que Irving Lozano tiene, le iría bien y hablaríamos de un tremendo bombazo, anhelando el día que nuestro Chucky sea presentado en las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu renovado como nuevo jugador del Real Madrid por el presidente. ¿Lo creen? ¿No lo creen? Déjenlo abajo en los comentarios. Ahí están los ingredientes. ¿Podremos hacer la receta de que tenga un buen mundial? El Napoli ya no va a renovar con el Napoli, no va a renovar, se va otro club, sería la joya de la corona el Real Madrid. Déjenlo aquí abajo, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, síganme en mis redes y te dejo nuestros dos últimos videos más virales en el tema de mexicanos en Europa y selección mexicana. Estaremos dando toda la cobertura en el mundial. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Futbar, yo soy Santiago Mayo, chao, chao.